contar es una trayectoria o es un cuento, en el fondo, personal. Lo que pasa es que es un cuento ya muy largo. Y lo triste de todo esto es que siempre que cuento esto me doy cuenta de que han pasado muchos años, y parece que fue ayer, pero hace 15 años que fundé la Asociación Española de Derecho Farmacéutico y que Miguel no sabe ni que existe, que eso es lo triste, pero no es Miguel. El problema es que en el escenario de salud actual prácticamente hay mucha gente ya, y es muy bueno que haya tanta gente. No se oye, ¿qué? Es que yo soy muy tímido, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, muy bien. Ahí no tengo ningún fallo, no era mi culpa. En el mundo de salud me doy cuenta de que, afortunadamente, hoy, esta mañana, he tenido un par de grandes satisfacciones, y es oír a algunos de los médicos hablar de una determinada manera que antes no hablaban, ¿no? Y la verdad es que anima. Anima porque, como yo he estado tirando misiles, porque yo no he tirado misiles, yo he tirado misiles en congresos médicos, y no sé por qué estoy aquí todavía, porque realmente hablarle a los médicos de responsabilidad legal en su propio territorio es complicado. Bien, dicho eso, oír esta mañana que a un médico decir que de una materia concreta él no sabía nada, no os podéis imaginar lo que es eso, porque ahora lo voy a intentar explicar. El derecho a la información en salud, el derecho a la información, es una asignatura absolutamente pendiente, sin resolver, ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera, o sea, y lo digo sin ironía. Que los médicos empiecen a reconocer que no pueden seguir siendo los gurús de la tribu, eso es maravilloso, y que haya tantos como aquí esta mañana es alentador. O sea, el tema es que todos los actores del mundo de la salud tenemos que cambiar. Tenemos que aceptar que hay un nuevo escenario y que va a haber un nuevo escenario, pero que todos tenemos que cambiar nuestra función y actividad. Todos. Y al decir todos, quiero decir absolutamente todos. O sea, todos tenemos que cambiar, y también los ciudadanos, pacientes, que algunos no tenemos ningún remedio. Realmente hay algunos que no cumplen un tratamiento, pues desde que Judas Iscariote iba a la mili, por decir algo. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que el nuevo escenario en salud tiene que cambiar cada uno de nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, lo que conocemos, y empezar a responder si nos equivocamos, intencionadamente o no, que esa es otra cuestión, legalmente por ello, por el daño que originemos, porque la cultura del daño y la culpa en el mundo de la salud todavía no existe. Hay que reivindicarla, y cuesta mucho conseguirla. Hoy vamos a tener la suerte de oír a unos amigos, compañeros argentinos, que ya han tenido un caso como el Lipovay, que aquí en España prácticamente no se condenó a nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Lipovay en Argentina era más peor que en España? No. Los intereses dados en cuestión, en conflicto, eran diferentes. O el juez al que le cayó la primera demanda de Lipovay en España dijo que era una tontería. Perdonad que hable así, pero tengo conocimiento de causa para poder hablar así. Entonces, los derechos en salud de los ciudadanos, no importa que estén reconocidos en las constituciones, que lo están en casi todas. No sé si en el Tíbet, pero en casi todas lo están. El problema es, ¿son reales? ¿Están al alcance de los ciudadanos? ¿Podemos tener la garantía de que vamos a poder ejercerlos? ¿Existen leyes? Sí. En España, problemas de leyes no tenemos. Nunca hemos tenido, y las hay incluso algunas buenas, sobre todo cuando no defienden los intereses corporativos de algún sector concreto. Pero el problema es que no se cumplen. Algunas, incluso, estando en vigor, molestan. Y algún sector corporativo dice, va, eso es una tontería, y a mí eso ni me interesa. O sea, sé las leyes de autonomía, por ejemplo, del paciente.
esas que todo el mundo se le llena la boca de todo para el paciente y nada para el paciente realmente. Porque en España y en toda Europa todavía la información es información clínica. Todo es información clínica. ¿Qué quiere decir? ¿Que el médico es el único conocedor de toda la información en salud? Por ejemplo, yo pienso que no. El médico tiene una gran actividad, tiene una gran cuota de participación, en muchos casos mayor de la que se le ha atribuido, porque ellos mismos también se la han atribuido a sí mismos, y nadie les dice nada. Y entonces, a partir de ese momento, los ciudadanos vamos a tener que decir, vamos a exigir nuestros derechos, vamos a reivindicarlos, pero también nosotros vamos a mejorar, porque tenemos que coparticipar. Tampoco le vamos a echar la culpa de todos nuestros males a todos los actores de la información. Bueno, pues después de esta introducción, este proyecto que os voy a contar es un proyecto muy antiguo, de hace 15 años, pero la mayor satisfacción mía personal la tuve en Buenos Aires, porque no lo digo porque estéis aquí, sino que fue así. Realmente los argentinos que son inteligentes y entienden, son lo más. O sea, a partir de ahí, la satisfacción que yo tuve en Argentina en el año 2006 de este proyecto que os voy a contar, fue la mayor satisfacción que yo he tenido, porque tenía la sensación de que la gente me entendía. Es que aquí, este proyecto, yo lo he explicado en el año 2003, 2002, y tenía problemas, ¿eh? Pero no de que no me entendieran, sino de que molestaba, como esta mañana decía alguno de los, que molestaba lo que decía. Y claro, puede ser que yo dijera algunas cosas para molestar, pero también algunas las decía para intentar entendernos. Entonces, es un proyecto que lleva 15 años, desde que yo fundé la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. Yo pensé que el derecho a la información en salud no era patrimonio ni del derecho sanitario, ni del derecho farmacéutico, ni del derecho alimentario, ni de ningún tipo de derechos. El derecho a la salud es de todos, y todos los actores, con arreglo a la cuota de su actividad, tienen que progresar y responder por ello si no lo hacen correctamente. Entonces, fue un debate de unos 20 expertos que convocamos, de ámbito multidisciplinar, para intentar aproximarnos a lo que sería un concepto de derechos en salud, porque muchos de los derechos que voy a exponer están aquí. Algunos no han avanzado nada, algunos incluso han involucionado, pero sin embargo están ahí y nadie los desarrolla. ¿Por qué? Espero que sea fácil dentro de un rato que lo entendáis. Pero por otro lado, la administración o las administraciones no garantizan este derecho. Se les llena la boca de leyes, de autonomía, de autonomías de Murcia, de la autonomía de Covadonga, o sea, de donde queráis, pero luego no se aplican para nada. Entonces, tampoco tenemos muy claro qué deben de ser los derechos en salud, independientemente de que sean derechos humanos o derechos naturales. Pero, ¿qué entendemos por derechos en salud? ¿Los que ya existen y no están resueltos? ¿O los que tienen que venir y no están ni siquiera conocidos? Entonces, queríamos elevar este grado de conocimiento y que la gente reflexionara, porque tampoco tenemos interés en tener la razón. En salud, como en tantas cosas, tener la razón es un aburrimiento. Lo que queríamos es que se desarrollara el principio de autonomía de la voluntad, ese que nos afecta a todos cuando tenemos problemas de salud y nuestras decisiones nos van a ayudar en relación con el médico, el farmacéutico, los profesionales sanitarios, nos van a ayudar a coger un camino, a tener, pues bueno, no podemos exigir que se nos resuelvan todos nuestros problemas, ya más quisiéramos nosotros. Pero lo que sí tenemos que exigir es que se nos informe de una forma que se nos entienda, perdón, que entendamos, y también que se nos entienda, o sea, doble dirección, porque tiene que haber un diálogo, tiene que haber un diálogo real, y porque esté en la ley, no es suficiente. Fijaros, hace 7 años, ¿qué cantidad de derechos reflejamos en este proyecto que era necesario progresar y matizar su concepto? Os dejo,
simplemente, no voy a hacer una encuesta ni nada, pero ¿cuáles de ellos han sido reconocidos actualmente en la Unión Europea? Os voy a dar una pista porque esta no quiero engañaros. El derecho a la salud sexual, no. Para que no os hagáis ilusiones. La educación para la salud, bueno, pero como es una hermana de la caridad, pues sí. El derecho a la participación ciudadana en el acceso a los servicios públicos, bueno, se empieza a reconocer. La información clínica, tal como está. Pero vosotros habéis oído hablar de la información terapéutica desde el punto de vista legal, de la información en biotecnología y en genoma. ¿Dónde queda el ciudadano en estos ámbitos? ¿Alguien ha pensado en el ciudadano? ¿Habéis oído algo hablar del proyecto Genoma referido a las consecuencias que puede tener para un ciudadano y su salud? No digamos la salud mental, desde los romanos, por decir algo, está como está. Ahora, como hay tanto psicofármaco y tanto esto y tal, la gente está en la calle, pero no está mejor que si estuviera en un centro psiquiátrico. La seguridad alimentaria, caballo de batalla del futuro. Estamos que nos comemos una cantidad de cosas que ya veremos a ver cómo lo resolvemos. La protección del medio ambiente, no hablo del Prestige ni de nada. La protección de datos a la salud, pues estamos todos los días hartos de ver que la mayoría de las veces en la clínica tal se han tirado a la basura, han aparecido los datos de la atención farmacéutica. Esa maravilla que podría ser si los farmacéuticos de una vez decidieran, porque es un derecho de los ciudadanos, no es una decisión de los farmacéuticos que nos la quieran dar o no. Tienen que hacer atención farmacéutica, no solo vender. Lo puedo decir más claro, pero no más alto, o al revés, lo que queráis. Pero los farmacéuticos tienen que decidir qué quieren que sea ya de una vez. La atención farmacéutica, pero no puede ser lo del sexo de Los Ángeles. Que tienen que decidir ya de una vez, porque si no, le vamos a tener que decir, queremos este tipo de atención farmacéutica y además sin cobrar. Sin cobrar, que eso les va a doler bastante. Entonces, fijaros qué cantidad de derechos están ahí, que a nosotros ya nos llamaron la atención en el año 2002 y 2003. La mayoría de ellos no han sido, nada más que cinco, han sido reconocidos como tal en el proyecto de Constitución Europea, esa que no tenemos. Porque la Unión Europea en ámbito de salud es una unión de mínimos. Interesa más el euro. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que debe haber derechos en salud nuevos? Incluso los que hay que desarrollarlos. ¿Por qué lo creemos? Pues porque son derechos naturales. Anoche hablaba con la compañera Patricia Venegas, que luego la vais a tener la suerte de oírla, y me hizo la misma matización. Se trata de derechos naturales. O sea, no se trata de... Le puedes llamar como quieras, pero son derechos naturales fundamentales. Y la importancia de que se reconozcan en las constituciones es básica, pero hay luego que desarrollarlos. Y la salud y los derechos en salud son muy necesarios para el desarrollo de nuestra evolución como seres humanos, y no solamente como usuarios, pacientes, y bueno, y no voy a hablar de Rajoy y asalariados no asegurados, que ahora ya no somos ni ciudadanos, somos asegurados desde este año. En fin, la utopía esta nos ha llevado, de alguna manera, a concretar o a luchar porque se concrete en Europa, que es una utopía loca, porque realmente los colectivos profesionales no reivindican ni reclaman que esto sea así. Y tienen medios, porque son grandes lobbies, para poder hacerlo, que saben hacerlo, pero sin embargo no lo hacen. ¿A qué están esperando? A que se les pague. Entonces, esta locura, y la voy a hacer muy puntual y muy rápida porque yo creo que la tarde merece la pena. A ver, no quiero engañaros, tal como hoy estamos en esta materia, estamos solo en mantillas en el ámbito de la información clínica. Todo lo demás es milonga tibetana, que no, que todo es información clínica. El médico es el único que conoce
en teoría, y puede responder por la información que se le transmita al paciente, ciudadano, usuario, asegurado, yo qué sé, o medio pensionista. Entonces, estamos donde estamos, estamos aquí, y no precisamente bien, porque ha generado una gran responsabilidad legal que a los médicos no les ha gustado. Y no ha sido solo culpa de los médicos, ha sido que ellos también se han refugiado y se han parapetado. Esta mañana oíamos lo de las cesáreas, el aumento de cesáreas. Una de las grandes razones que hayan aumentado las cesáreas ha sido evitar la responsabilidad legal. Muy fácil. El consentimiento informado actual, tal como se concibe, no resuelve toda la información de salud que debemos de recibir. No la resuelve, es otro parapeto legal que se ha formado. Aunque ha sido un avance. Antes no había nada, pero no nos podemos quedar con todo esto. La información epidemiológica, las administraciones la dan como quieren, cuando quieren y de la manera que quieren. Y desde luego, está muy bien que cuando vayamos a morir, pues podamos hacer unas instrucciones previas antes y tal, pero que luego ya nos va a dar lo mismo. O sea, que no nos va a solucionar gran cosa. Bueno, fijaros, el derecho a la información terapéutica, ese gran desconocido. Porque todo el mundo habla muy mal de la industria farmacéutica, y yo que la conozco muy bien por dentro, y por fuera, y por los lados, os digo que también la hay buena, también. Pero son en proyectos buenos, bonitos y baratos, esos que hay pocos. En los grandes, ahí es donde está el peligro. De los últimos 25 fármacos estrellas que se han registrado en los últimos 30 años en el mundo, se han retirado 23. Pero después de haber originado graves daños para la salud y muchísimas muertes. Entonces, tenemos que definir de una vez qué es información terapéutica. Nosotros ya en el año 2002, ya dijimos en aquel momento que era aquella que originaba la industria, la supervisaban las administraciones sanitarias, o sea, las agencias de medicamentos, utilizadas por el médico y el farmacéutico, y ahora podemos añadir a todos los profesionales sanitarios que intervengan en la transmisión de esta información. ¿Y por qué es importante que se defina esto? Porque la responsabilidad legal que origine será con arreglo a la cuota de actividad de cada uno de ellos, si se esconde, si se omite, si se oculta intencionadamente esta información, conocida o no, de efectos previsibles o imprevisibles, que tanto da que da lo mismo. Entonces, de esto sí que podría estar toda la tarde y os iríais todos de aquí, pero yo me lo pasaría bien. La información terapéutica ha sido el caballo de batalla de mis últimos 15 años. Entonces, hemos conseguido grandes cosas, se han conseguido condenar a todas las grandes multinacionales del mundo. No digo que lo haya hecho yo, digo que lo hemos conseguido entre todos los que hemos estado en esto. Esta tarde veremos dentro de un rato que también en Argentina se ha conseguido. Pero cuesta mucho, son gigantes de verdad. Tienen todas las leyes a su favor. Las leyes de consumidores y usuarios, no creáis en ellas, no perdáis el tiempo, independientemente de que también fueron un avance. Ahora la industria ha introducido las leyes de productos defectuosos dentro de ella para minimizar la responsabilidad, aunque en algún país todavía sea un buen método para ejercer la responsabilidad. Pero las leyes de consumidores y usuarios es una estafa procesal, son una estafa procesal. Aprovecharos de esta tarde, porque no sé si lo voy a decir esto mucho, pero bueno, como estoy aquí en un tema tan romántico, a ver, la biotecnología. ¿Habéis oído hablar de la responsabilidad legal en biotecnología? Si hay alguno aquí, por favor, me gustaría. Qué susto me he llevado, creí que. No hay nadie. Claro, ahí hay un tema muy interesante, la responsabilidad en ensayos clínicos. Porque es una cuestión solo de ética y de bioética, la responsabilidad en ensayos clínicos. ¿Es que no se hace daño a la salud? ¿Es que en los comités de evaluación ética en los hospitales a veces no aprueban ensayos que no deberían de ser aprobados? ¿Por qué no hay responsabilidad solo ética?
que, ¿por qué no legal? Cuando no se hace. No quiero asustaros mucho, pero bueno. En el genoma. Si hay alguien aquí, sí que me voy. Si hay alguien que ha oído hablar de la responsabilidad legal en el genoma, ya sí que os digo que sería algo descabellado. Pero, ¿y dónde vamos a quedar cuando esté todos los datos de un individuo estén en manos de una multinacional? ¿A dónde vamos? Vamos, mejor que no salgamos ni de casa. Entonces, fijaros si tenemos trabajo que hacer y desarrollar, y tenemos que ser conscientes de dónde estamos, porque estamos en mantilla. Por mucho que parezca que hay leyes que nos protegen, que no, que las tenemos que reivindicar, y además nos ponen trampas todos los días para que no lo hagamos luego, porque los jueces no se enteran, no quieren o no les interesa, salvo que algún día decidan que hay que hacer autopsias, para saber si la gente no se muere solo de la droga, está legal o ilegal. El día que se empiecen a hacer autopsias, esto cambiará. Pero hay que pedirlo. Y hay que saber, cuando se te muere un ser querido, que está tomando 20 fármacos, que la lotería, la mayoría de las veces ya se sabe de qué ha sido. De uno de ellos seguro, o de la interacción de uno de ellos con otro. Y además suele ser conocido. El derecho a la salud laboral, mejor ni hablar. Mejor ni hablar, porque la involución, en este momento, en España, ya no sabemos ni a dónde estamos, porque esto eran problemas del año 2003, 2004. Pero ahora mismo, no voy a perder el tiempo. La salud alimentaria. Todos estáis hartos, yo en todos los congresos de salud veo que todo el mundo habla de los excipientes, de los mondadientes y de todo el mundo. Pero realmente nos están envenenando. Con cariño. Pero envenenando. Es que yo, este medicamento, este alimento solo tiene no sé qué de no sé cuánto. Y no tiene solo, y sulfitos y nada. Qué suerte, este solo tiene uno de ellos. Eso el otro día lo comentaba con mi señora. Que hay muy pocos que tengan tres graves. Pero de dos hay muchos. Entonces, aquí sí que tenemos un caballo, porque esto además es para todos los días. Aquí la alimentación, queramos o no, nos afecta a bastante gente. Bueno, también lo paso. Con el juicio del Prestige, después de 10 años, y encima no están los que tienen que estar, pues imagina. Esta sí es buena. Yo tuve la desgracia y la suerte, pero la desgracia también, de hacer una monografía sobre el menor Maduro, que algunos de vosotros habréis oído. Yo soy ese loco que hizo una monografía sobre el menor Maduro referente a la píldora del día después. ¿Habréis oído hablar de eso? ¿Alguno de vosotros sí habéis oído hablar de eso? Bueno, pues aparte de que me sacaron los de Intereconomía, y me sacaron en el gato al agua, y yo cuando me dijeron, estás en el gato al agua, pero si yo no le he dado ninguna entrevista al gato al agua, pues estás en el gato al agua. Bueno, los amenacé de querella y tal, y rectificaron. Y luego no me dieron ni ganas de decirles nada, porque son unos tíos plastas de narices. Entonces, el menor Maduro en salud sexual no tiene nada que ver, salvo que haya indicio de delito o falta, no tiene nada que ver con el Código Penal. ¡Nada! La otra noche, en el programa ese de la 1 de 59 segundos, que apareció en 59 horas, hablaban de la edad sexual, que la van a elevar, y decía uno, a mí es que me parece que como mínimo 18 años. ¡Jo! No, pues la otra que tenía, no tenían ni idea, porque lo bueno que tienen todos estos contertulios es que hablan de cualquier tema y no tienen ni idea. Decía otro, no, es como yo creo que a los 16, y había un catalán, que el tío era el más lúcido, y decía, bueno, ¿y por qué no 13 o incluso 12, si es consentido? Y es entre personas, dos chavales que se aman simplemente. ¿Le vas a aplicar el código penal?
por Gallardón, que ahora está en la labor de la cruzada absoluta, ese tío quiere ser presidente del gobierno como sea, ¿eh? Y lo va a ser pese al PP, porque no les cae nada bien, pero sin embargo va a ser ministro, va a ser presidente, porque lo que hay... Entonces, y no he hablado de quien tú sabes, ¿vale? Entonces, lo que quiero deciros es, el principio de autonomía en salud sexual es un tema tan conocido, de vez en cuando incluso hay jueces, porque los hay, avanzados, que hablan de que el menor, el mayor de 12 años y un día, según la ley de autonomía, si no hay indicio de delito ni falta, puede perfectamente tener relaciones sexuales y no tiene que ser con un tema como el del Salobral. Que no nos tenemos que cambiar la ley porque haya de vez en cuando alguna historia. No se puede cambiar la ley continuamente por un... La botella ya ha dicho y todos estos que van a cambiarla, que ya estaban además incluso intentando estudiarlo. Peligro me dan. Protección de datos. Ahí Paco Almodóvar podría hablaros mucho de este tema. Realmente esto es un desastre. La custodia y la conservación y la garantía de la protección de derechos y de datos en salud es una ruina. Y este sí que es bonito, este derecho sí que es bonito y es maravilloso, pero es una milonga. O sea, no se cumple, y eso que muchísima gente, incluso en la administración, ha luchado mucho porque esto fuera una realidad. Yo he conocido muchos funcionarios incluso que han luchado, expertos en educación para la salud y en salud pública, que han luchado porque esto fue una realidad. ¿Y por qué no salen a hablar de ello? Y lo dicen ellos también. La salud pública y la educación no es un tema solo de la escuela, que también es un tema de menores, de jóvenes, de mayores y de todo, y es una asignatura pendiente en cualquier sitio. Bueno, esta también es buena, la atención farmacéutica, llevan hablando de qué debe ser, no debe ser, si nos la van a pagar, no nos la van a pagar, no la dejarán. Han hecho, esto fue, nosotros fuimos pioneros junto con Estados Unidos del derecho teórico a la atención farmacéutica, pero es que han pasado casi 10, 12 años y estamos igual. Bueno, sí que es verdad que a nivel legislativo se suele reconocer cada vez más, teóricamente, el derecho a la participación y tal. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Dónde están los medios, los cauces, para que participemos? Porque una cosa es la proclamación de una ley especial que lo reconozca. Es importante. Pero luego, si no te informa ni Christopher, pues estás perdido en el mundo de la salud. Aquí esta mañana yo he disfrutado oyendo a todos los compañeros médicos, digo compañeros en salud, yo soy abogado, entonces he disfrutado, pero yo tengo un hermano a 40 kilómetros de aquí y que lleva 6 meses en un hospital, y os puedo asegurar que el derecho a la información, como decía el otro, ¿para qué? ¿Para qué hablar? Si te pones pesado y plasta y protestas, te meten psicofármacos, neurolépticos, yo qué sé. Esta teoría, nosotros participamos, no es nada teórico, nosotros hemos participado en las consultas oficiales de la Unión Europea proponiendo que todos estos derechos se reconocieran como tales. En el proyecto de Constitución Europea se reconocieron algunos de ellos. Por ejemplo, el derecho a la información clínica, que ya lo tenemos. No el de la información terapéutica, ni biotecnología, ni el genoma humano. El derecho a la salud mental. El derecho a la educación para la salud. No la atención farmacéutica. Curiosamente, los colectivos farmacéuticos de Europa no lo reivindicaron como un derecho de los ciudadanos. Entonces, nosotros hemos seguido nuestro camino quijotesco haciendo locuras de monografías, hemos seguido, ahí está la del menor maduro, la que me sacó Intereconomía. El menor maduro en salud sexual y reproductiva, nadie legalmente
pudo ni quiso, aunque quisieron, rebatirme legalmente, porque con arreglo a la ley de autonomía era una monografía perfecta, y no porque la hiciera yo, que también. El tema es que luego te molesta que haya una ley, porque cuando no hay una ley, no hay una ley, pero cuando la hay, a mí es que esta ley no me gusta, no me interesa, es que es una ley demasiado avanzada. Bueno, pero realmente los médicos no tenemos por qué aplicarla, y es que así estamos. La ley de autonomía española del año 2002 es de las más avanzadas del mundo, de las más avanzadas y pioneras del mundo, pero la aplicación de esa ley es otro cantar. Y la ley argentina también es muy buena, de un par de años después, ¿no? También es muy buena, y hay muchas leyes de autonomía bastante buenas, pero sirven para gran cosa, porque a lo mejor luego te tienes que seguir agarrando a la Constitución para reclamar algo. No sé cómo voy de tiempo, Miguel. ¿Me quedan 20 minutos? Ah, estupendo. Nosotros que en nuestra utopía hemos llegado a ejercer, a desarrollar monografías como estas. Fijaros, qué maravilla. El derecho a la información en salud alimentaria en el año 2006. Y alimentación y derecho en el año 2011, que la coordinó Nuria Amarilla, mi hija, pero la coordinó ella totalmente. Y realmente se aborda las necesidades de información desde un punto de vista práctico, para que nos llegue a los ciudadanos, no que nos tengamos que las etiquetas, el etiquetado ese que no se ve, yo no veo nada en esos etiquetados. Si alguno de vosotros veis algo, es que estáis bien, porque es que no se ve nada, no se ve nada en esos etiqueteos. Bueno, como veis, por monografía no ha sido, hemos llegado hasta una enciclopedia. La última, esa azulita que veis en el lado derecho, izquierdo mío y vuestro derecho, esta es una enciclopedia de nuevas voces de términos en salud de los últimos 15 o 20 años. Y hemos llegado hasta ahí, pero la mayoría de vosotros no lo sabéis, por no decir nada más que los amigos. Ese es el problema que tenemos todos los que estamos en el mundo de la salud. Tenemos que comunicarnos, pero comunicarnos más. Tenemos que conocernos más, y no se trata solo de que cada uno de nosotros digamos lo que nos parece bien, que debe ser, o que de esta manera, no, tenemos que reunirnos y de verdad dialogar, reflexionar y ver por dónde tenemos que ir, pero lo más juntos posibles, porque a nivel individual no tenemos nada que hacer, por mucho que avancemos. Fijaros cómo entiende la industria farmacéutica y los medios especializados del sector farmacéutico esto que os he estado contando, de la información. Fijaros, si no lo veis, os lo digo. Interoperabilidad de la información del paciente, receta electrónica, historia clínica digital y tarjeta sanitaria. Eso es lo único que les interesa. Lo demás, lo demás no da dinero. Quiero deciros que se puede aparentar incluso que estamos a favor de determinada eso, gente que no cree en ello, pero luego cada uno se lleva el asco a su sardina. Tú dirás a mí, ¿para qué me interesa a mí la receta electrónica? Que me parece muy bien que exista, pero si yo quiero reivindicar algo, ¿tú crees que la receta electrónica, aparte que sea un medio más fácil o más objetivo para reclamar, pero que no me va a solucionar todos los problemas? Que está bien que exista, muy bien. Y también la historia clínica digital y también la tarjeta sanitaria única, aunque si es para pagar más impuestos, no sé. Pero luego tiene que haber algo más, no puede ser solo esto. El derecho a la información en salud no es solo que te tengan identificado. Tendremos que ser sujetos de derechos y también de deberes, pero un poquito de todo. No está Miguel, ¿no? Fijaros lo que se nos viene encima, porque en España hemos estado muy bien, casi hemos llegado a tocar el cielo.
en esta materia. Hemos sido pioneros. Yo he tenido la suerte de estar en vanguardia en los años estos que parecía que alcanzábamos el cielo. Y sin embargo, de un plumazo, en un año, no sé si vamos a tomar tierra. Solo para terminar, fijaros en un año de la consideración legal de la que hemos pasado. La asistencia sanitaria es una prestación para ciudadanos financiada por los ciudadanos. 2011. Os dejo que la leáis, pero bueno. La cosa es tan terrorífica que hemos pasado a ser asegurados. Bueno, los que puedan. Y además financiado por los que estamos fuera. O sea, que el panorama es como para no dormirse. Y eso que sí, algunos van a tener tarjeta sanitaria. Pero no sé yo los días de partido Real Madrid-Barça para qué le va a servir. Entonces, lo que quiero deciros es, a ver, los derechos en salud no nos los van a dar. Nos van a decir que nos los van a dar. Pero los tenemos que exigir y tenemos que corresponsabilizarnos nosotros también de esta situación. No podemos confiarnos, no podemos dormirnos. La gente de la calle, el ciudadano de a pie, o sea, Pepito, no tiene ni la pajorela idea de lo que es esto. A él con que le sigan atendiendo cuando va a urgencias, le vale. Pero algún día veremos a ver lo que se encuentra en urgencias. Como esta locura no solamente la hemos hecho para Europa, Miguel, no te has enterado de una cosa. Nosotros incluso esta teoría la hemos extendido, afortunadamente la estamos extendiendo por algunos países ya de Sudamérica, porque todavía a esos países se puede ir, hay ilusión. Lo habrán pasado mal, pero todavía hay ilusión. Aquí ya no queda ni ilusión. Ahora se han vuelto las tornas. Y aquí ya no tenemos ni ilusión. Y entonces da mucho gusto ir a estos países y ver que hay mucho interés y mucha ilusión por donde nosotros estábamos y que hemos perdido por nuestra culpa también. Porque ahora me parece muy bien que haya mucho ciudadano indignado. Yo llevo indignado toda mi vida y realmente he sido feliz, pero he protestado desde que tenía el más mínimo uso de razón. Y me parece muy bien que haya indignado y que cada vez se indigne más la gente. Pero que tenemos que utilizar los cauces establecidos, que los hay. Los cauces establecidos, eso que dice Intereconomía, los cauces legales, que los hay. Pero tenemos que espabilarnos. Y entonces, como yo creo que sí que os he impactado, no sé si bien o regular o mal, lo voy a acabar aquí, Miguel, para que tengamos más tiempo. Gracias.